este santo portentoso que sirvió en un convento franciscano, sirviente, pues lo hizo de tal manera, como si fuera Cristo, atendiendo a los enfermos, sirviendo a los necesitados de sus moradores y sufriendo las consecuencias de que lo consideraban como un ser menor, de menor cuantía que un ser humano, porque era de origen africano. Y además de ser de origen franciscano, era de color un poco negro, moreno. Y esto, pues, entre la gente no le gustaba mucho. Sin embargo, a base de su tratamiento, de su comportamiento, de su santidad íntima que llevaba, pues la gente al final fue admirándolo hasta que lo convirtieron, no ellos, sino su propio comportamiento en un santo. Un hombre que se dedicaba a servir a su prójimo, a servir a los que le rodeaban, a darles todo, primero, el cariño, segundo, la necesidad que tenían todos de ser objeto del servicio de aquel franciscanito. No se podía llamar franciscano en aquellos tiempos, sino que con el tiempo se compuso de tal manera su conducta que todo el mundo acabó por proclamarlo como santo. Esa es propiamente la historia de San Benito de Palermo. Un hombre que sobre todo se propuso servir a sus hermanos, porque sirviendo a sus hermanos estaba sirviendo a Dios, como los católicos, de auténtico valor, que sirven a Dios sirviendo a sus hermanos. Y eso lo consideran ellos como una recompensa, como una herencia, como una obligación santa, para que así, cuando llegara el momento de muerte, como siempre llega, pues recibió los honores y el cariño, el amor de todos los que le conocieron. Y esto fue lo que le lanzó a la santidad. Ser santo para que yo tuviera primero perdón y misericordia de él. Segundo, para que sus hermanos lo imitaran y fueran capaces de servir a Dios en estos hermanos y así lograr todo la salvación, que es lo importante de lograr en esta tierra donde estamos y en este mundo donde vivimos. Nuestra vida tiene que ser dedicada al servicio de los demás. Y de este modo, no solamente nos salvamos a nosotros, que tenemos la obligación grave de hacerlo con la ayuda del Señor, sino también a los demás hermanos, que ellos formen después el grupo que ha de suplir a los que mueren para que Dios les conceda la gracia de poder también llegar al reino de los cielos, porque Dios nos ha creado nada más ni nada menos que para servir al prójimo y tener la valentía, con la ayuda del Señor, de llegar al reino de los cielos. Porque para lo único que Dios nos ha creado es simplemente para merecer la recompensa del reino de los cielos.
Mm-hmm.